nombre es William Pomacuzzi Sandoval, soy el director de la Fraternidad Folclórica La Violada de Morón, que está rumbo a los 25 años en noviembre. La verdad, muy contento por la presencia del embajador, contento porque están ustedes acá. No, lo único que puedo decir, bastante emocionado por la concurrencia de la gente y por haber asistido anoche a La Violada, que es la primera. Vienen dos más. En la tercera viene Uru a tocar en vivo el tema de nosotros. 25 años con mucha fe y devoción. Es la fraternidad, diablo de corazón. Morón vibrará. Nosotros pertenecemos a la Fraternidad Folclórica La Diablada, fundada en noviembre de 1992 y bueno, a devoción de la Virgen de Copacabana. Espero que hayan disfrutado un hermoso momento de este gran evento que es rumbo a los 25 años. Esto es una previa a toda la actividad que estamos haciendo durante este año, porque bueno, cumplimos 25 años y queremos que quede un sello, que queremos que quede la historia de una danza tan tradicional de nuestra querida Bolivia. Así que bueno, hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Nunca decimos que somos los mejores ni que somos los peores. Humildemente, acá los bolivianos en la Argentina, los bolivianos en el exterior, siempre hacemos lo imposible por representar una danza, por expresar el folclore de nuestros padres, de nuestros abuelos, y es lo que queremos transmitir a la gente, ¿no? La gran presencia del señor Santos Tito Vélez, la verdad que una persona que se brindó de todo corazón y que apoya las danzas folclóricas, que apoya a la juventud, que quiere difundir el folclore boliviano, cuando aquí cuesta muchísimo expresar nuestra danza, cuesta muchísimo sacar adelante el folclore. Y bueno, humildemente le decimos gracias y que sean bienvenidos en nuestra casa mayor, la colectividad de los residentes bolivianos Virgen de Copacabana de Morón. Con tus escuelas, tus pasos de fuego, la sede harán temblar. Entra la frate, sí señor, a son de mi diabla hablar. Nuestra bandera boliviana en nuestros corazones. Baile Morón de corazón, mi gran fraternidad. Por el puro y tradición. Tanto estamos muy satisfechos, muy orgullosos de nuestros compatriotas bolivianos, que día a día, por su esfuerzo, por su trabajo, por su iniciativa, por el emprendimiento que realizan cada uno de ellos, no olvidan en ningún instante sus raíces, no olvidan en ningún instante su cultura. Es por esa razón que cada una de las expresiones folclóricas, las expresiones culturales que se llevan aquí en la República de Argentina, son muy importantes, son dignos de aplaudir, de ir respaldando cada una de estas actividades. El día de hoy hemos podido notar cómo niños, niñas ya de tercera generación, de cuarta generación, ya nacidos aquí en la República de Argentina, con padres bolivianos, cómo llevan en alto el nombre de nuestra querida patria Bolivia, cómo van mostrando cada una de las especialidades del patrimonio cultural que tenemos en nuestro país. Por eso nos encontramos muy satisfechos y por supuesto vamos a seguir respaldando cada una de estas actividades culturales en la República de Argentina. Al llegar a mi destino, encontré muchos paisanos que bailaban La Diablada, Virgen de Copacabana. A toda la gente que hoy no pudo concurrir, los invitamos a que vengan en agosto. Y en noviembre, que va a ser el cierre, vamos a tirar la casa por la ventana. Hoy creo que están viendo lo que se fue, pero vamos a hacerlo mucho mejor, queremos más. Queremos que vengan más fraternidades. Tenemos muchas fraternidades amigas, ustedes vieron lo que hay hoy. Y hay algunas que quedaron afuera, pero no porque no quisimos que vengan. No nos daban los tiempos. Para la próxima vamos a invitar a todas las que faltan. Invito a que todos sigan viendo Bolivia Tras la Aire TV. ¿Y dónde están mis bloques? Los invitamos a que vengan a conocer la fiesta de la Virgen de Copacabana aquí en Morón, donde se celebra cada año en el mes de agosto. Y ya vamos a estar difundiendo toda la actividad que viene para la fiesta de agosto y para noviembre, donde hacemos un gran cierre con La Diablada con los 25 años.